Celebramos hoy el segundo aniversario de la elección del Papa Francisco. Cómo el Espíritu Santo sopló ese día sobre los cardenales que eligieron el primer Papa latinoamericano de la historia. Por misericordia de Dios, tuve la oportunidad de estar allí, abajo del balcón, en la Plaza de San Pedro, cuando el Papa apareció por primera vez. El Papa ha cambiado el mundo, dicen muchos comentaristas de todas las naciones, con su manera de ser, con su manera de representar a Cristo. Y algunas de las cosas que ha hecho definitivamente han tocado el corazón de millones de personas. En primer lugar, tomar el nombre de Francisco para identificarse con el pobrecito de Asís y recordar al mundo cuánto es importante la humildad. La humildad para poder testificar a Jesucristo. Algunas de las frases del Papa Francisco dichas en estos 2 años han realmente tocado el corazón de millones de personas. En primer lugar, él nos ha dicho, Dios es un Padre misericordioso que no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. El día en el cual comenzó su pontificado, el 19 de marzo, recordando a San José, él nos dijo, no nos dejemos robar la esperanza y no tengamos miedo a la ternura que tenía San José. También el Papa nos ha dicho a nosotros sacerdotes y a todos los que se dedican al cuidado de la grey de Dios, que tenemos que ser pastores con olor a oveja, que tenemos que ir a las periferias, que tenemos que ir a buscar, tenemos que evangelizar, tenemos que estar en medio de la gente como lo hacía Jesús. También el Papa nos ha dicho que todos somos pecadores, pero que no tenemos que ser corruptos y que tenemos que transmitir el Evangelio con gozo. En su encíclica nos lo ha dicho, el Evangelio vivido con el gozo y con el corazón. Pidamos al Señor por este hombre elegido entre muchos y pidamos que su testimonio y su ejemplo nos ayude a encontrar la verdadera paz en una vida de santidad. Que así sea.